Mira, Socorro, buen día, Lina. Buen día. Socorrito, ¿puedo hacer un jugo de naranja para mí? Sí, cómo no. Señor Ivo, ¿qué hace usted acá? ¿Usted no tiene que estar durmiendo hasta ahora? Vaya a dormir, por favor, vaya a dormir. ¿Vos sabés qué estás haciendo acá? ¿Yo? ¿Usted quiere saber qué estoy haciendo acá? Sí, exactamente, quiero saber qué estás haciendo acá. Claro, usted quiere saber lo que yo estoy haciendo. ¿Qué voy a estar haciendo acá? Estoy cumpliendo mi función de trabajo, estoy trabajando, le vine a traer el desayuno, ¿qué más quiere? Ahora, yo le voy a dar una recomendación, doña. No me coma mucha mermelada de ciruela, porque después le va a dar... Usted me entiende lo que le va a dar, ¿no? Y no queda fino. No me toques, no me mires, no te me acerques, nada. No, soltame. Mira, ¿qué te pasa, loca? ¿Qué me pasa? ¿Me quieres decir qué hace Andrea en tu cama? Es lo que te venía a explicar, lo que pasó fue que yo cuando llegué. Sí, mira, no me digas nada, mira, ni me digas nada porque ya lo sé. Mucho versito romántico, mucha cena. Pero como no hubo bifes, el señor se va a comer el asado con la lunga, ¿verdad? Mentira. 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 Anoche llegué, Andrea me estaba esperando, se quedó dormida en mi dormitorio y por eso yo me fui a dormir al cuarto de huéspedes para no tener problemas. Y fíjate cómo son las cosas, los problemas los tengo igual. ¿De verdad no pasaste la noche con ella? ¿Y para qué te voy a mentir? ¿Y si hubieras estado con ella me lo dirías? Y a palos. No me mientas nunca, nunca me mientas. Te lo juro. Es para la luna que no mira por TV. Ah. Ya no.